No he abierto los ojos en todo el rato. Me habéis engañado, ¿eh? Porque siempre que veo los vídeos pienso que yo escucho el tas y no lo he escuchado, ¿sabes? Y solo estaba concentrado, ¿sabes? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Chris Cardona. Chris Cardona. Gracias, Chris. Ustedes. Mira, nos hemos dado la vuelta aquí mi hermano y yo. Y yo sería muy feliz de poder aprender todas esas cosas que haces a tu lado y que te vinieras a pasarlo bien conmigo, a mi equipo. Me encanta la música y me encanta lo que haces, de verdad. Muchas gracias. ¿De dónde eres? Soy de Cali, Colombia, pero me mudé aquí hace unos 5 años y vivo en Mallorca con mi padre, que estaba por ahí viéndome en el salón este. Le mando un abrazo y un beso. ¡Está aquí! ¡Súper orgullosa de ti! Chris, de Colombia para España y de España para el mundo, brother. Tienes un color de voz muy, muy sutil. Me encanta la creatividad y flexibilidad que tienes como para pintar un mundo de colores con tu voz. Curiosamente vienes de Cali, la tierra de la salsa. Sí. Y haces algo completamente diferente y me encanta que nos hayas llevado a un lugar como de mucha paz. Yo ahora mismo siento que estoy como más relajado y más feliz y más tranquilo después de haberte escuchado. Tienes mucho talento y me alegro que también Pablo se haya girado porque mereces permanecer en este escenario y me encantaría seguir conociéndote. Enhorabuena, brother. Cantas muy bonito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Wow! Es que estoy un poco eufórico. Está que se muere de los nervios, sí, ¿eh? Sí. Ahora es tu turno. Tu turno a elegir con quién te vas, si con Fonsi, con Pablo López. ¿Qué hará él? No lo sé. ¡No! No lo sé. ¡Ay! Bueno, es un poco complicado porque yo admiro a los dos muchísimo y he escuchado vuestra música. Las dos personas me encantan. Sin embargo, yo tengo que decir que durante toda mi niñez, bueno, yo he crecido escuchando muchísimo la música de Luis Fonsi y